Buenas tardes. En primer lugar, quiero mostrar mi afecto y mi solidaridad al pueblo de La Palma, a toda la población que ha sufrido pues esta tragedia, la solidaridad del pueblo de Castilla y León, de mi gobierno y, por supuesto, con toda la comunidad canaria. También quiero compartir con el pueblo de Ucrania, con la nación ucraniana, nuestra solidaridad y nuestro compromiso en lo que ha sido una invasión, una guerra no solo absurda y estúpida, sino injustificada, injustificable y que tenemos que combatir. Y en ese sentido, lo primero que tengo que trasladar es el compromiso de apoyo, de respaldo al Gobierno de España en todas las decisiones que sobre este asunto tenga que plantear respecto, o más que respecto, en la Unión Europea y muy especialmente sobre la ayuda humanitaria y de acogida de refugiados de Ucrania. Estamos, como digo, al lado del Gobierno de España, estamos al lado de la Unión Europea y también hemos hecho nosotros nuestros deberes, hemos hecho un paquete de ayudas en el ámbito educativo, sanitario, de plazas residenciales, también de plazas hospitalarias, de acogimiento familiar, en fin, hemos hecho, como digo, un esfuerzo importante también de coordinación en el ámbito de las entidades locales, de trabajo con el Gobierno de España a través de la delegada de Gobierno en Castilla y León. Y quiero hacer un reconocimiento a todos los que están trabajando. Hemos, en la propia declaración así se dice, hemos pedido también que este esfuerzo extraordinario que se va a hacer por parte de todas las comunidades autónomas, pues un esfuerzo de solidaridad, pero también de movilización de los recursos, pues entendemos que tiene que realizarse o pagarse ese esfuerzo extraordinario a través de un fondo extraordinario que tendrá que negociar el presidente del Gobierno en la Unión Europea. Sobre el alto coste de la energía, es uno de los grandes problemas que arrastramos desde hace meses, que se ha visto incrementado en los últimos tiempos por la guerra de Ucrania, pero que viene de antes. La transición energética tiene que ser eso, precisamente, una transición energética. No se puede hacer una ruptura total. Hemos denunciado en varias ocasiones el cierre precipitado de las minas y de las térmicas, cuyas consecuencias estamos pagando hoy. Pero es verdad que hay sectores como la agricultura y la ganadería, el transporte, los sectores electrointensivos, sectores industriales que necesitan la energía barata que les haga ganar competitividad y hemos pedido, por tanto, el tipo superreducido de IVA para la energía, tanto en el gas, en la electricidad. Y ahí insistir en esa idea. Se ha hecho una bajada de impuestos por parte del Gobierno de España, nos parece insuficiente. En la declaración se habla de eso precisamente, de que en función de la evolución y de la negociación que se tenga que hacer con la Unión Europea, la posibilidad de seguir, nuestra opinión es que se haga cuanto antes, de seguir bajando los impuestos que afectan a la energía. Sobre la política económica y la recuperación económica y social, son necesarias medidas para salir cuanto antes de la crisis, porque hay cuestiones que ya venían influyendo en la situación económica. Los nubarrones de la política económica de nuestro país eran importantes, la subida del coste de la energía, uno de ellos, la subida de los carburantes, la inflación, la escasez, el corte también importante de suministros de materias primas en el sector agroalimentario, pero de componentes para el sector industrial, y lo estamos sufriendo. Esa situación existía antes de la invasión de Ucrania y ahora esa situación se ha agravado especialmente en el ámbito agroalimentario y en el ámbito energético. Por eso pedimos un plan de choque para sectores productivos, desde ayudas como reducción de impuestos. Y sobre los fondos europeos hemos insistido en la necesidad, yo creo que ahí hemos coincidido todos, en la necesidad de dar un mayor impulso. Es verdad que diferíamos en el diagnóstico y en las conclusiones, pero sí que hemos llegado a una
declaración adecuada, contar con la opinión de los propios sectores afectados, productivos, que tienen que gestionar, gastar, invertir los fondos europeos, y también con las propias administraciones públicas y muy especialmente con las comunidades autónomas para que estos fondos sean más eficaces. Cuando digo el diálogo con las comunidades autónomas, me estoy refiriendo a que se nos informe, se nos consulte con antelación cómo se van a desarrollar esos fondos y que se nos permita también participar en los criterios de gestión de los fondos europeos. Conclusión. El Gobierno de España en la crisis de Ucrania tiene nuestro apoyo para la negociación de los fondos que necesitamos para afrontar esa integración de los ucranianos que vengan a nuestro país, y también lo que le pedimos es que sea una posición firme y enérgica como se está manteniendo. Es necesario ahora más que nunca una postura dentro de la Unión Europea y una postura fuerte dentro de la Unión Europea. Y, por otro lado, es necesario actuar, y es necesario actuar de manera urgente en política económica. Hay muchas personas, hay muchas familias, hay muchas empresas que lo están pasando mal, hay sectores productivos que no pueden esperar más. He hablado los electrointensivos, los industriales, el sector agroganadero, que nos parece especialmente importante. A partir de aquí, si quieren hacer preguntas, estoy a su disposición. Ah, pensaba que no había preguntas. Buenas tardes, presidente. Tenía dos cuestiones. Varios presidentes autonómicos se han quejado de que no figuren en el orden del día el tema de la reforma del sistema de financiación. ¿Cuál es la posición de Castilla y León en esta cuestión? Y también preguntarle, porque esta conferencia de presidentes es la primera en la que ya, a la espera del Congreso Extraordinario del Partido Popular, de principios de abril, digamos que en esta conferencia Feijóo, bueno, parece, ya está, digamos, que actuando o liderando al partido. No sé si ha habido una coordinación entre los presidentes autonómicos a la hora de plantear las demandas de las comunidades gestionadas por el Partido Popular. Y, en definitiva, ¿cómo ha visto al presidente Feijóo? Gracias. Bueno, vamos a ver. Todos los presidentes autonómicos venimos aquí representando a nuestras comunidades autónomas. Es lógico también que si formamos parte de la misma formación política tengamos una coincidencia en el diagnóstico y a la hora de afrontar y la toma de decisiones y a la hora de afrontar las medidas, ¿no? Pero más allá de esto que le estoy planteando, no ha habido una coordinación. Sí que es verdad que hay determinados presidentes autonómicos que, por su antigüedad, tienen en el ámbito del colectivo de presidentes autonómicos, pues tienen una opinión que es claramente respetada. Yo creo que hoy lo importante es que las personas de nuestro país, los españoles, pueden ver que hemos sido capaces de ceder todos. Nos hubiera gustado, desde mi óptica, que hubieran sido mucho más claro en la explicitación de un IVA superreducido en el ámbito de la energía, por poner un ejemplo, o que se hubiera concretado más en el ámbito de las ayudas a los sectores implicados. Pero no es menos cierto que lo que hoy esperaba la población española era un cierre de filas de todos los que tenemos representación pública para tener una postura común en la defensa del pueblo ucraniano, en la defensa de la nación ucraniana, y también fortalecer la postura de la Unión Europea y, por supuesto, también negociar con fortaleza esos fondos que para la gestión de la integración, de la acogida de los ucranianos en nuestro país vamos a necesitar. La primera pregunta era… la financiación autonómica. Bueno, esto es… no hay conferencia de presidentes en la que varios presidentes autonómicos no saquen el asunto. Es verdad que en este caso, estaba más circunscrito a otros temas, yo no lo he planteado, pero coincido en que es necesario que se aborde el problema de la financiación autonómica. Pero
no un problema de cómo repartir la misma tarta, es decir, el mismo volumen de dinero de manera distinta, porque eso lo que hace es enfrentarnos a unas comunidades y a otras. Lo que necesitamos es que el trozo de financiación autonómica, el trozo presupuestario de financiación autonómica crezca y a partir de ahí todas las comunidades autónomas podamos ganar más recursos económicos para la gestión de los servicios públicos y de otras competencias que tenemos atribuidas. No se oye. Se ha quedado sin pila. No. No sé. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en su intervención a puerta cerrada, ha pedido que los 20.000 Bueno, lo he dicho en mi intervención a la pregunta de su compañero. Nos hubiera gustado que hubiéramos sido todos un poquito más ambiciosos, desde el reconocimiento de que hemos sido capaces de llegar a un punto de encuentro entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España y también el representante de municipios y provincias. Pero sí me hubiera gustado, lo he dicho, el IVA súper reducido en el ámbito de la energía o una política concreta de ayuda a los sectores afectados, desde el sector agroalimentario, los sectores industriales afectados y también el sector electrointensivo, me parecía de especial referencia. Respecto de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, tengo que reconocer que en esta ocasión no he podido escucharla porque me estaba preparando mi intervención, porque intervengo después de ella y no he podido escucharla con detenimiento exactamente la literalidad de sus palabras. Lo siento el no poder comentarlo. Político del PP o del Partido Socialista comentar esa composición de su nuevo gobierno autonómico. Y por otra parte, simplemente no tengo yo la sensación, ¿qué sensación se lleva usted positiva de unidad, como pedía el presidente del gobierno esta mañana? Vamos a ver, si he tenido la oportunidad, vamos. Me han sacado del tema varios presidentes autonómicos de todos los colores políticos, no todos, pero sí de distintos colores políticos. Como saben, no me gusta valorar conversaciones privadas, pero se ha desarrollado también miembros del Gobierno, pero se ha desarrollado dentro de lo que es una conversación normal en una reunión de este tipo, ¿no? Coloquial, incluso alguna cariñosa, y por otro lado había hablado respecto de la unidad. Mire, creo que hemos hecho todos un esfuerzo, esperábamos más, pero lo importante es quedarnos con la idea de ese, en fin, una declaración conjunta que representa un poco la posición unánime tanto del Gobierno de España como de las comunidades autónomas, como del representante de las ciudades autónomas también y del representante de municipios y provincias. Yo creo que nos quedamos con lo positivo. Insisto, nos hubiera gustado ser más ambiciosos. Creo que la situación económica requiere adoptar medidas a corto plazo, de manera inmediata. De hecho, la bajada de impuestos, si usted me preguntara en estos momentos, ¿en qué momento habría que aplicarlo? De manera inmediata, lo más rápido posible. Porque, vuelvo a decir, es que hay familias o empresas que es que no pueden aguantar más. Estamos ahora mismo en una situación crítica.
y, por tanto, la bajada de los impuestos, que eso es una competencia del Gobierno de España, un plan de choque para los sectores afectados, es perfectamente compatible con la negociación que tiene que hacer para cambiar el sistema de la regulación del precio de la energía. Pues muchas gracias.